86 aniversario de la primera conferencia nacional del Partido Comunista de Venezuela. Centenario del nacimiento de Alberto Lobera. Declaración. Hace 86 años, las y los comunistas venezolanos decidimos dar la cara contra la explotación capitalista y reivindicando como horizonte de lucha la liberación nacional y el socialismo. Un día como hoy, 8 de agosto de 1937, el Partido Comunista de Venezuela celebra su primera conferencia nacional, punto culminante del proceso fundacional del PCB, iniciado el 5 de marzo de 1931 con la creación de la primera célula comunista en el país. En esta jornada, celebrada en Maracay, Estado Aragua, se acordó el reagrupamiento de las y los comunistas que hasta entonces hacían vida en organizaciones policlasistas para hacer frente a las problemáticas nacionales como un programa y propaganda propia, así como mantener estrechos lazos de lucha con las organizaciones de masas del naciente proletariado venezolano. La conferencia reivindicó el carácter marxista-leninista del PCB, que a partir de ese momento se estructuró a nivel nacional bajo una dirección regida por los principios del centralismo democrático y la disciplina consciente. La primera conferencia nacional del PCB también fue una muestra de heroicidad y valentía. Se realizó en medio de las más duras condiciones de clandestinidad y con un marco constitucional que perseguía la actividad y propaganda comunista. Sin embargo, la represión no socavó la convicción de los hombres y mujeres que decididamente apostaron por dotar a la clase obrera y al campesinado pobre venezolano de un instrumento político para luchar organizado en favor de sus intereses y contra el yugo imperialista. Desde entonces, el Partido Comunista de Venezuela ha estado codo a codo con el pueblo trabajador de la ciudad y el campo. Nuestra militancia ha tenido por casi un siglo un imborrable papel en los combates de clase de las mayorías oprimidas y uno de esos emblemas de firmeza revolucionaria y dignidad comunista es el camarada Alberto Lobera, a quien hoy, 8 de agosto del 2023, también recordamos al cumplirse 100 años de su nacimiento. El camarada Alberto Lobera se unió a las filas del Partido Comunista de Venezuela cuando apenas contaba con 17 años de edad. Durante la dictadura proimperialista de Marco Pérez Jiménez, fue encarcelado, torturado y expulsado de Venezuela entre 1957 y 1958. Jugó un papel importante en la Junta Patriótica y fue uno de los organizadores de las actividades clandestinas del PCB. También ejerció como secretario político regional del PCB en Caracas, Zulia y Lara. Lobera cumplió un rol fundamental en la organización de sindicatos y ligas campesinas, también en las primeras brigadas de defensa del movimiento obrero sindicalista, clasista que luchaban contra las bandas armadas de Acción Democrática en los primeros años de la década de los 60. Ante la persecución, la represión y las medidas antiobreras y antipopulares aplicadas por el gobierno de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, el Partido Comunista aprueba la línea de la lucha armada y designa a Alberto Lobera como secretario político militar, sirviendo de enlace político entre el Partido Comunista, el Frente de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, así como sectores patrióticos de las Fuerzas Armadas que se oponían al régimen pontificista. El 18 de octubre de 1965, con el financiamiento y bajo la dirección de la CIA y terroristas cubanos exiliados en Venezuela, Lobera fue secuestrado y vilmente torturado durante una semana, hasta que finalmente murió. Su cuerpo mutilado fue amarrado con un pico y una cadena al cuello y arrojado al mar. Unos días más tarde, el cadáver apareció en las redes de un pescador en las playas de Lechería, Estado Anzoátegui. El asesinato de Alberto Lobera representa el intento desesperado de las clases reaccionarias de acallar la voz del pueblo. Pero como dijo el cantor del pueblo, Ali Primera, su grito se escucha siempre, grito revolucionario. Hoy, cuando la cúpula gobernante intenta tomar por asalto al Partido Comunista de Venezuela, protagonizando un nuevo e infame episodio de la historia del anticomunismo en el país, desde el PCB y la JCB ratificamos nuestra fidelidad a las luchas y anhelos del pueblo venezolano. Nuestra vocación antiimperialista
y nuestra decidida apuesta por una genuina revolución socialista que ponga fin a la tiranía del capital. Nada ni nadie nos apartará de este camino. El pueblo trabajador vencerá. Seguimos dando la cara. Al Partido Comunista no lo destruye.